Castigarte a ti mismo no va a solucionar los problemas, sino aceptarte, reconocerte y corregirte en los errores. Ese va a ser tu mayor y tu mejor premio. Así que deseo que puedas deshacerte de tu enojo sin tener que restregárselo a nadie. Que aprendas pronto a manejarlo, no tirándolo, sino desactivándolo. Querido, la tristeza mira hacia atrás. La preocupación mira alrededor, pero la fe nos empuja a mirar hacia arriba. Por eso hay algo hermoso en el ejemplo de Jesús, porque Él siempre nos enseñó cómo atravesar el dolor, no cómo evadirlo. Yo sé que el dolor, el miedo siempre nos va a acompañar en las preguntas. ¿Y si fallo? ¿Y si no llego? ¿Y si no me levanto? ¿Y si este es el final? Pero Dios tiene el hábito de elegir don nadie sin convertirlos en alguien, sin consultar a nadie. Así que deja atrás todo lo que han presagiado de ti. Deshazte de las cadenas, de las expectativas, de tu círculo más íntimo y privado. Esa es la curación, y curación también significa que el daño ya no controla tu vida. Ese es el arte de llevar bien puestas las heridas de las batallas. Porque la paz no llegará cuando lo tengas todo controlado. La paz llegará cuando renuncies a intentar tener todo controlado. La palabra de Dios nos dice que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo, y que seamos agradecidos. Eso es Colosenses 3:15. La paz de Cristo en nuestros corazones, siendo agradecidos. Queridos, no existe ese nirvana donde la posibilidad de no equivocarse es real. Creer que no fallar es posible es igual a negar la realidad. Es necesario equivocarnos, dar el paso. Sí, querido, si hace tiempo que no te equivocas, hay algo que estás haciendo muy mal. Estás muriendo estáticamente, mientras que otros navegan la vanguardia de intentar, de simplemente intentar, de expandirse en el intento o en el error. Porque hay que ser muy soberbios para no querer fallar en nada. Carajo, tanto talento desperdiciado por la duda. Tira a la mierda las dudas o camina sobre de ellas, porque ¿quién puede asegurarte el éxito? Nadie. Pero no avanzar es peor que fracasar. La duda marchita nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestros dones. Los cómos de la vida van a ir apareciendo cuando la valentía disipa la neblina de la duda. Da el paso, carajo. Porque qué momentazo cuando dices, ya me da igual, tengo que caminar. Y es verdad, porque la creatividad solo nace cuando se acaban las certezas. Así que más seguido el primer piropo del día venga del espejo, porque cambiarán los días, los problemas, las circunstancias, las personas, las disposiciones afectivas, e igual habrá que hacer caber aquello que apostamos a hacer por sobre toda tormenta. Y lo mejor está por venir. Y cuando digo lo mejor está por venir, también me refiero a ti. A ti recuperándote de toda herida, volviéndote a amar, volviendo a creer en ti, multiplicando lo que eres hasta el final de los tiempos. Ruge o espera ser devorado. Ahí vienen las campanas de la victoria. Atraviesa ese arco lleno de